Hoy sí son buenos días, hoy me he encontrado muy bien al levantarme. El antibiótico me ha hecho efecto y no me duele la rodilla. Así que hoy voy a salir, pero de una manera diferente. Está toda la gente preparándose para la última etapa, la tercera. Son 20 y tantos kilómetros. Y se sube ahí arriba. ¿Cómo te encuentras, Bea? Pues como no me lavo los dientes, me... Bea, saluda, jo, ¿eh? Hostia. Ella va a lo suyo. Ya está todo el mundo casi ready. Yo voy a ir al ayuntamiento. Hoy hace solete, buen día. Pues os cuento mi plan. Tengo que echar gasolina. Así que voy a ir a las 9 antes con el coche a la salida, que no sé cómo va a ir la gente, si en autobús o cómo va a ir a la gente a la salida, porque la salida es en la plaza del Ayuntamiento de Riaño. Entonces les veo salir y todo eso, veo el ambiente de carrera y entonces voy a echar gasolina lo primero y me voy hasta el avituallamiento de Horcajadas. Y ahí empiezo la subida al Quilbo y les espero arriba. Y cuando pasen todos, pues me bajo sola. El avituallamiento está en el kilómetro 15, o sea que tengo bastante tiempo para echar gasolina e ir ahí en coche. Y luego me vuelvo al coche. Estos son mis compis de campamento. Que no se callan en todas las noches, los cabrones. Esta chica fue la que me dio las drogas en lo alto, en el kilómetro 30, para que yo pudiera seguir. Si no, ni me tiene que recoger el helicóptero. Del dolor. ¡Hola, bonita! ¿Cómo eres tan bonita? Ahí viene Bea. ¿Cómo se nota que estás nerviosa, eh? ¿Estás qué? Nerviosilla. ¿Cómo se nota que me lo tomo bachangue hoy? Por cierto, ¿quieres GoPro? No. ¿No quieres ser youtuber? Bueno, voy a coger el coche porque voy a llevar... Te llevo entonces, ¿no, Bea? Te recojo ahí. Voy a llevar a Bea con el coche a la plaza del ayuntamiento. Ya está la gente saliendo andando para allá. Pero yo voy en coche porque voy a ver la salida. Y luego echo gasolina porque no hay gasolinera en 60 kilómetros a la redonda. Tengo que echar gasolina que abre a las 9. Y me voy al avituallamiento de Horcajadas. Entonces de ahí voy a subir al Quilbo. Y entonces espero a todos arriba, mucho antes de que lleguen, ¿no? Pero a mí me da igual, yo quiero estar tranquilita ahí viendo las vistas y así veo a los primeros llegar, la emoción de carrera y todo eso. Y cuando ya se vaya marcando una distancia, empiecen a llegar a cuentagotas, es cuando yo voy a empezar a bajar el Quilbo. Porque pensad que yo voy a empezar la carrera desde el kilómetro 15. Entonces, subo despacito, espero ahí arriba, con las vistas bonitas, y luego bajo despacito y así veo a todo el mundo. Y si llego yo antes que el último, al kilómetro 15, me espero en el avituallamiento, porque en Horcajadas está el avituallamiento del kilómetro 15 o 16, que es cuando empieza la subida. ¿Qué os parece mi plan? Mi plan disfrutón. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé, qué contenta que estoy. Voy a subir ahí arriba. Por mis cojones que subo, lo tengo yo muy caro. Voy a ver todo lo bonito. Vea siempre apurando, no sé cómo lo hace. Mi plan es subir ahí arriba hoy. Y ver a todo el mundo llegando desde abajo arriba. A ver si viene ya Bea. Dios, qué bonito. Qué bonito, Bea, qué bonito. Pobrecita, qué nerviosa está. Ay,
Se te nota campeona. ¡Ay, qué bien! Por si hay algún rezagado, debe de entrar ya en el corralito de salida. Vamos a realizar, estamos a 5 minutos de la primera salida de los participantes de las 3 etapas. Pues aquí donde va el móvil para la cuenta regresiva, para la cuenta atrás, el público también presente, los familiares, los vecinos de mi año, nos falta familia, ven subiendo el volumen, ven subiendo el volumen, es la última salida, mi gente. En los dos últimos minutos vamos a salir puntuales. Último minuto, último minuto. Ahora sí es el momento. Ya de vuelta atrás, tercera etapa. Todo comenzó 48 horas, todo comenzó a las 8 y cuarto de la mañana, desde Oseja de Sanjambre hasta Caín. En el día de ayer vivimos una segunda jornada muy calurosa con el espigüete. Estaba presente, estamos esperando desde Valverde de la Sierra. Suenan las campanas, es la hora, es el momento. Participantes, las manos arriba, por favor. ¡Que vaya muy bien, vea! 25 de junio 2023. 30 segundos. Gracias una vez más. Comenzamos en 10, 9, 8, 7.
guardarlo. Hay que darle las palmitas, hay que animar, hay que vivir el momento. Yo te lo agradezco de verdad, ¿eh? Pero son 5 kilómetros. Yo estoy lesionada. Es que hay dos salidas porque hay unos que han hecho los 3 días y otros que han hecho solo 2 o 1 día. Y estos son los que hacen 2 días y luego salen de 1 día, ¿no? 1 día, luego salen de 1 día. Porque los que hacen solo 1 día van más rápido. Bueno, por la parte femenina, Ayala Urbeguín Garate, tercera clasificada, segunda clasificada, Irene Picón Hernández y la hermana Ramos. Ayala, ponte con ellas, ahí está. ¡Dale musiquita! Que estaban buscando a Teresita para darle la manta térmica. Ahí la tenemos ya, Teresita. Gracias por confiar en Riaño. Última etapa, no por ello menos importante y menos dura. Disfruten, disfruten de este domingo 25 de junio 2023. Bienvenidos a Riaño, bienvenido a Riaño. Esas manos arriba, pelotón. Esas manos arriba, pelotón. ¡Suerte! ¡Suerte a todos! Porque esto no es una carrera cualquiera. ¡Esto es magia! ¡Esto es Riaño! ¡Comienza la aventura para vosotros! Dos minutitos para la salida. Tenemos que dejar el móvil, hay que darle las palmitas, vamos chiquilla, hay que animar muchísimo. Pasa muy despacio, muy despacito, muy tranquilo, piano. Minuto y medio y nos vamos. Estamos en el avituallamiento de Horcadas y vamos a empezar la subida al... ¿Cómo se llama? ¿Gilbo? Gilbo.
la subida al Gilbo. Y arriba me quedo. Mi plan es, subir al Gilbo y bajar, ¿vale? Sin molestar a la gente. Yo tengo, soy muy respetuosa. Pero después cuando lo vi en el avituallamiento se pone calcula unas 2 horas, a las 2 horas justo. Hola. Hola. A ver, ¿puedo ver la ninfa? Sí, ¿qué ninfa? ¿Dice? ¿Dice algo o no? No. Únicamente me da besos cuando está suelta. Qué linda. Ay, esto era igual que yo tengo un perro así igual. Ay. Pobrecitos, los chuchos, qué bonitos son. ¿Venís, bonitas? ¿Venís? Pues se ha sumado con nosotras Ángela. Ya tengo a Martina y a Ángela. Vale. Hola. Ya me ha agenciado grupeta. Bueno, a lo mejor vienen ellos también, los chichis. Uy, ya me ha dolido la rodilla. Pues nada. ¿Qué estáis viendo? ¿Lo que es? ¿Lo explica ahí? No quería ver, pero... La iglesia, qué bonita. Ya la hemos grabado. Las balizas pasan por aquí. Cuidado que solo pica las vacas. Así que no lo toque. No lo toquemos. El cable eléctrico lo ponen para que las vacas no se vayan. Porque aquí hay muchas vacas sueltas pastando. Sí, ayer, cuando íbamos de vuelta del avituallamiento para el pueblo, ¿sí? Nos tuvimos que parar porque pasaban tres por la carretera. Digo, voy a saber dónde. Pero claro, después de sembrar y andar, el pie se tiene que acostumbrar otra vez. Pero está burro. Ya. Hombre, sería para tú hacer una ruta y calcular más o menos, pues si tarda 4 horas. Pues hacerte una rutita de 4 horas. Creo que me lo pasé. La verdad, estuve bien a gusto. ¿Un poquito de calor? Sí. Pero muy bien. Estamos andando por el mismo recorrido que ellos van a hacer. Se espera que los primeros lleguen aquí, a este punto, en 1 hora. Así que nosotros vamos a ir a nuestro ritmo andandito. ¡Mira, una fresa! Venga, cójala. Coge, coge. ¡Guau! ¡Qué rica! ¡Qué suerte! ¡Qué morro! Venga, a ver qué rica. ¡Otra! Esa, ¡mira, otra! Bueno, ahora va a estar lleno. Ahora nos peleamos. Mira, una, aquí hay una gorda. Esa. Bueno, cójalas todas. Que son... Ahí está Sandra. Mira, ahí hay... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira estas, qué ricas! Son una explosión de sabor en tu boca. Yo vengo de Huelva, que allí las fresas... Pues estas son silvestritas. Fresitas silvestres. ¿Visto esta? Mira qué pedazo babosa. ¡Oh! Sí. ¡Hola! No la he visto. Mira, estamos recolectando fresitas silvestres. Bueno. Mira, mira esto. Estas babosas. Mira cuántas fresitas. Y tienen un sabor... mucho más rico. Muy bueno. Si acumulas 3 o 4, ya es que es exagerado. Me gusta cuando están ácidas. Y a mí. Las frambuesas igual, y los arándanos. Y las moras. O sea, que me he juntado con 2 locas de las frutas silvestres también, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué, de dónde soy? Cartagena, ¿y tú? Yo vengo de Madrid, pero soy italiana. ¿Y tú, Ángela? Yo soy de Huelva. ¿De Huelva? ¿Dónde están los frutos rojos en plena extensión? Vaya. Un montón de fresitas. Mira estas. ¿Tienes un ojo? Sí, para los animales y para las... Pues que hay un montón. ¿En serio? ¿Que están para recolectar? ¡Guau! ¡Mira qué gorda! Aquí hay un montón. Aquí hay un... Aquí está gordísima de aquí. Dios, qué gorda. Ay. ¡Guau! ¡Wow! Hay un montón. Aquí hay un... Ya en Huelva la fresa. Claro, ya casi no sí, está, ¿no? Ya no. Claro, las silvestres... Están... Mira, esa gorda, ¿no la coges? Ostras, mira esta. Y esa tiene una pinta. ¡Guau, qué pintaza! Eso es fresa. ¡Guau! Qué bonita. Coge tú, ¿no? También, Ángela.
Bueno, estas están bien chicas. Ahí seguro que tiene pinta que hay un montón más. Más pequeñitas. Ahí. Con la excusa de ver a los runners a comer. ¿Y tú cómo has llegado tan pronto al avituallamiento? Ah, no, Ángela. ¿Qué? ¿Cómo has llegado tú tan pronto al avituallamiento? Porque digo, ¿qué voy a hacer allí en el pueblo? Me vengo para acá. ¿No has desayunado así? Sí. Así antes. Antes de venir. Una mariquita. ¿Vosotros estáis en un hotel? Sí. Justamente donde está la salida, hay unos apartamentos rojos del final, ahí estamos. Que lo habéis organizado bien con tiempo, sí. Y eso. Y no me jorro. Bueno, y el hotel que tiene todo el lateral con plantas y bicicletas, ¿lo has visto? Sí, ese es nuestro hotel. Oye, yo quería bici. Somos los apartamentos y los apartamentos son los del final. Ah, vale. Ese es nuestro hotel. Está muy bien, la verdad. El piso, el apartamento es súper grande, amplio. El suelo del parque, un pedazo del salón, la cocina, el cuarto... ¿Esto de qué es? ¿De mora o es eso? ¿Esto de qué es? ¿De qué? Esto tiene pinta de fruto. Te lo busco. Ah, claro, con el iPhone te lo selecciona. Parecen jaras, pero son rosas avensis. ¡Hala! ¡Así vienen los chuchos al final! ¡Uy, wow! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, papilongo! ¡Hola, papilongo! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Uy! Gracias. Esto es una maravilla. Sí. A mí me encanta la playa. Yo no cambio la zona, mía. Por nada. Pues mira, yo soy de playa, un poco de playa en Italia, pero lo cambio por la montaña. Una escapadita por aquí por la montaña, estupendamente, me gusta mucho, los paisajes, todo, pero me encanta. ¿Sabes, Ángela, que esta mañana, sí, recién levantados, ¿no? Con todo el este de estamos recién levantados, pues a su marido le he ofrecido un compi de ampollas que tenía en la bolsa de aseo porque iba al baño, sí, le ha venido bien, y luego ella se acuerda de mí, me ha dicho, ¿te he hecho una foto? Pues ya somos amigas. ¿Eh? Es que me hace mucha gracia. Pues ya está. Claro. Y el tercer año de la... Sí. Pues yo, desde que terminé de estudiar hasta que salió la primera oposición, pasaron 8 años. 8 años sin poder opositar de lo que yo había estudiado. Con una niña pequeña y con ganas de competir, así que imagínate. Pues eso. El tercer año a la mala vencida, pero ya murió. Me empecé la academia el día 1 de septiembre y el día 30 murió un infarto. Estaba sanísimo. ¡Bellezas! ¿Qué dices tú, eh? ¿Qué es? A ver si me ves. Mira qué listos. Hola, guapos. Dormió con un jabalí. ¡Oh! Ay, jolín, qué disgusto. Sí, el dueño no las quería y me hice cargo de ellas. Bellezas. Me hicieron compañía y aquí pasé a mi niño, pero trabajando. Y ahora ya me jubilé, o sea que... Aguica a la ninfa. La ninfa, le traigo la piscina y se toma, baña. Toma, pichoncita. ¡Ah, la pichoncita! ¡Ay, la pichoncita! ¿Se va a bañar? O si la miras, no, que le da vergüenza. Sí, es que no le traje la piscina. ¿No? Hombre, ¿la estás haciendo? Sí. Cartagena. Madrid y Huelva, sí. Digo, te lo pongo fácil. Ella... Yo quiero subir hasta que empiece el primero, y entonces ya... Yo quiero verlos a todos, y en el avituallamiento ahí abajo, en Orcadas, tengo el coche. Yo creo que... Es de la noche la carrera, ¿eh? O sea, yo con la furgo siguiéndole, y digo, va, como el control, no me fijé, y estaba después del avituallamiento, no antes. Entonces iba siguiendo los que iban más o menos de la nada, y luego empiezo a ver a dorsales que entran, después, y digo, estos estaban después de él, y entro y ahí estaba, y digo,
Además era lo que tenía, entonces tenía que cambiar de ropa, yo tenía... Ellos se quedan aquí, yo sigo sola, porque quiero hacer un poquito más, que bueno, han hecho un kilómetro. Así que es que ellas tienen acompañantes y quieren ir al avituallamiento. Yo como mis chicas, Eugenia y Bea, van por ahí a su bola, pues yo sola. Ahora me pongo la música con mis shocks, que los acabo de encender. Me voy viendo mi caminito de rosas, precioso, y a disfrutar de la montaña, que es a lo que he venido. Aunque el primero está al caer ya, y a partir de que llegue el primero, yo no voy a seguir subiendo, ya empezaré a bajar y estaré un rato en el avituallamiento. No creo que... Bueno, yo qué sé, según me anime a seguir subiendo o no. Es que me duele la rodilla y no quiero lesionarme mucho. Un poquito vale, pero mucho no. Bueno, la verdad que me gustaría hacerle fotos y vídeos bonitos a Eugenia, a Bea. Pues eso, que ya veré yo. Ya veré. Ya veré. Dejamos fluir el día. Maravilloso. Es duro, ¿eh? O sea, quiero decir que no... Que no es pista, que no tienes dónde poner bien el pie. En cualquier momento pues haces así, ¡pum! Y se te tuerce el tobillo, ¿no? O sea que... Fácil, fácil no es. Con esto ya mereció la pena. Con este puntito. Ahí con el lago y... Y el sol y... Todo eso. Plantas y las catas de caballo. Y los que vienen, ay, renacuajos. Ay, qué monos. Los que vienen súper rápido corriendo, claro, a ellos les da igual y se mojan los pies y todo. Smooth like butter. ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Qué felicidad! Sí, señor. Ya se me ha pasado el disgusto, el dolor de rodilla, ya no me duele tanto la garganta, que he estado malísima, que fui al médico ayer, me mandé antibiótico y me lo estoy tomando, pero me ha hecho un súper efecto. Bueno, también es que me he inflado a zumo de naranja, frutas, fresas silvestres, toda la vitamina C esa, pues ayuda. Andan todos arañados como si se hubieran peleado con un tigre. Porque claro, cuando vas corriendo en carrera, pues claro, te da igual arañarte y estos son todo zarzas. ¿Veis? Es que esto es un rosal. Estoy feliz por Eugenia porque va segunda. Y estoy feliz por Bea, porque ha sabido tirar para adelante a pesar de que nos hayamos tenido que divorciar como pareja. Y pueda disfrutar de sus dos etapas. Y que se encuentre bien y que esto lo haga ella sobradísima. Porque es una campeona bestia bruta. Y todo esto lo han balizado esta mañana. Todo esto han estado el equipo de balizadores, que era con quienes yo me quería ir esta mañana. Pero me alegro de haberme quedado hasta las 9, hasta la salida, porque así he podido grabar la salida, he podido echar gasolina en el coche y ayudar a Bea, porque Bea necesitaba ayuda.
Es decir, yo hoy para ella he sido casi indispensable, así que me alegro de haber estado ahí para ella. Así que, pues eso, que lo importante no es las cosas que pasen o cómo pasen, sino cómo te las tomes tú, ¿no? Porque yo estoy feliz. Que no he terminado las 3 etapas. Jolines, pero terminé la más dura, la de 36. Y la pude terminar. Y el abracico que me dio Eugenia de orgullo, de compañera, es todo el reconocimiento que necesito. No necesito que nadie me diga estás fuerte o tal, no. Un abracico. Y más de una campeona como ella, que ahora, por cierto, va segunda de la general. Dime tú. Si es que yo ya no necesito mucho más. Un abracico de vez en cuando. Una sonrisa. Echar alguna amistad. Me quieren joder tanta gente que ahora valoro mucho más cuando la gente es amigable. Qué estúpida la gente que se dedica a generar odio contra mí. Que no tendrán nada que hacer en sus vidas para andar creándose cuentas de correo electrónico diferentes para andar escribiendo comentarios que yo tardo en borrar así y bloquear. Tardas tú más que yo. Y estás denunciado en Strava porque tengo enchufe con los... Bueno, desde el 2014 tengo enchufe con Strava. Si no es que me quieren, entonces ya estás denunciado y ellos lo van a reportar a las autoridades porque es acoso. Porque aunque te hagas cuentas, la cuenta te la tienes que crear con tu nombre. Entonces, claro, me vienen a mí. Ya eso es acoso. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Porque todo lo que hago así de cine para adultos y todo eso lo hago en una plataforma que es privada, que es mi vida privada. Que me quieren joder sacando filtraciones por ahí, pues es él, esa persona la que está cometiendo el delito. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Entonces lo que les pasa es que tienen envidia porque ellos no pueden, o que su vida es tan, tan miserable que están pensando en la vida de los demás. O sea, yo de verdad, vive y deja vivir. Y si puedes ayudar, ayuda y rápido. Eso es lo que yo pienso. Nunca le he negado la ayuda a nadie. Otra cosa es la gente que viene por mí solo porque tenga mucha visibilidad, pero mi visibilidad no, a lo mejor no es la que ellos buscan. Yo hago mi vida y mis cosas, y no porque tenga muchos seguidores significa que sea interesante para ti, porque yo es que paso de eso, del tema de buscar marcas y patrocinios. ¡Hola! Marcas y patrocinios. Andar persiguiendo eso, buscando una imagen. Porque tus followers... No, eso ya... Eso ya a mí se me pasó porque... Porque gracias a lo que yo he construido, gracias al OnlyFans, puedo pagarme yo mis cosas. Entonces, el... Lo que yo hago en OnlyFans es mi vida privada, privadísima, ¿no? Privada e íntima. Eso es lo único que, bueno, también cuento cosas ahí que normalmente en otras redes sociales no cuento. Entonces la gente que de verdad quiere saber pues mucho más sobre mí a otros niveles, pues me apoya ahí. Y gracias a eso, a ese apoyo, porque es un apoyo, que hay muchas formas de apoyarme. Está el Super Thanks de YouTube. Está el PayPal directamente, tengo Patreon, tengo un montón de plataformas donde podrían ayudarme, pero la gente busca sexo, buscan sexualización. Y entonces, antes de que me sexualice el resto de la gente, sin mi permiso, pues me sexualizo yo, porque yo soy dueña de mi cuerpo y tengo libertad y siempre lo hago de forma privada. Así que quien no entienda es porque no llega.
y bastante machismo hay, porque si fuera un tío sería un picha brava, pero como soy yo, una chica, pues soy una prosti. Pero como a mí me gusta como soy, pues ya está. Y me encanta lo que hago. Hay gente ahí. Pero arriba no voy a llegar. Hay gente ahí arriba, ¿lo veis o no? Chacho, quítate del sol. Y ahí arriba esos. Qué locos. Se van a morir de calor. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito! Espero que vayáis a YouTube a ver mis vídeos, ¿eh? Que los estoy haciendo con mucho cariño. Ahí hay que seguir las balizas, las señales. Y enseguida, dentro de poquito, empezaron a llegar los primeros. Pensad que yo he empezado a salir desde el kilómetro 16. Llevo ya casi 2 kilómetros. Yo pensaba hacer 5, no pensaba hacer más. Uy, que me duele la rodilla. Todavía no se ve a los primeros. Qué bien. 2 kilómetros. Llevo andando. Son verticales. La cosa es que todo lo que suba lo tengo que bajar con la rodilla mala. Y subiendo no me duele, pero bajando sí me va a doler. Me voy a proteger bien del sol. Así. Que llevo crema de esta Heliocare de la leche de buena, pero no me quiero quemar. Creo que ya están por ahí abajo los primeros. Carrera más dura, ¿verdad? Ir viendo a tus contrincantes adversarios justo ahí, ¿verdad? Y ir viéndolos todo el rato y saber que están ahí y que te están sacando metros y metros y metros, y esos metros os digo yo que aunque parezcan 2 metros es tiempo. Voy a subir solo hasta ahí arriba y ya vuelvo. No voy a hacer más porque el terreno se está empezando a poner demasiado técnico y luego la bajada por roca sé que me va a hacer daño a la rodilla. Aunque vaya a 0 por hora, no me quiero hacer daño, y luego también hay demasiado sol. Es una locura lo que pega aquí el sol. Así que lo primero, cuidarse. Ahora voy a ver pasar a todos los campeones. ¡Qué lujo! ¡Qué bien me ha salido esta logística!
Buah, cómo le sacan a los siguientes, ¿eh? Dios. ¿Cómo puede ir corriendo por aquí? Corriendo. Madre mía, ¿eh? ¡Bárbaro! ¿Cuánto le están sacando al pobrecito cuarto? Ahí va. Buah. Yo aquí me quedo, ¿eh? Eso no lo subo, que luego hay que bajarlo. Aunque me quedo sin ver a mis amigos de ahí arriba. Pero bueno. Qué duro. Pero que hay una sombra, Creo que me voy a quedar aquí y nada, un poquito solo. Me voy a quitar la mochila y me pongo la chaqueta. Bien, que aquí calor no hace tampoco. O sea, me puedo poner la chaqueta. Dale. Bien. Ese con el ancha que tiene el año que le dejen correr gana. ¿Otra cosa que quiere hacer este verano? Sí, porque el barrengo se sube. Sí, dentro al amanecer. Sí. Era de noche y prácticamente estaba amanecido. Era de noche. Historia triste. Los bandoleros se acercaban por la montaña. Se adentraron por la montaña. El capitán se levantó, tosió, escupió y dijo: Pepe. Vamos. Vaya rítmico. Y están subiendo más rápido que los primeros. Uy, ha elegido otro camino. Vamos. Qué duro. Qué duro. How hard. Después de este empieza a bajar. Come on, baby. Come on, come on. Come on. Vamos. Aprovechando que hay un corte tremendo, voy a empezar a bajar. Y despacito, por mi rodilla, sin hacerme daño. Y voy viendo a la gente en sentido contrario mientras van subiendo.
Dale. Adiós. Venga. No gastes, no gastes. Dale. Poco a poco. Ah, muy bien. Se va más rápido que los primeros. Me quito de en medio. Bien, bien. No, no, yo voy para abajo. Ya, ya, lo sé. Sí, voy bien, voy pero bien. Sí, voy bien, voy bien. Voy perfecta, tú también, ¿no? Perfecto, ¿no? Muerto. Sufrición. Y ahora, despacito para abajo. Por cierto, ¿habéis visto mis calcetines de Camuabu? Hoy me he puesto los menos serios. Los del otro día eran de competición de trail. Estos son más de entrenar y desenfadados. Estilo desenfadado. Parece que está soplando gris arriba, ¿o qué? No, es que el sol. Me da miedo el sol. Que vaya muy bien. Gracias, chicas. Que no os imagináis cómo pega, ¿eh? Mira que me he puesto la crema Helio Care esta, que es la tope de gama, pero me da miedo el sol, ¿eh? Pega muy fuerte. Muy bien. Wow. Bueno, pues sí. No ha pasado mucho tiempo de los primeros. Súper bien. Súper bien. No sabéis el alivio que tengo de que no me duela la rodilla, ¿eh? Buah. Estuve súper preocupada el viernes en la etapa porque pensé que me había lesionado. Pero hoy no me duele nada. De momento nada porque estoy, vamos, con muchísimo cuidado. No hacerme daño. Despacito. Buah, hay un corte muy grande. O sea, viene un montón de gente por ahí. Pero hay mucha diferencia, mucha con los primeros. ¿Veis que no hay nadie ahí, no hay nadie? Y ahí vienen un montón. Uy, los otros pasaban por ahí. ¿Por dónde? Por aquí. No te molesta ahí, ¿no? Ánimo. ¡Qué detallazo! ¡Hostia, sí, tío! ¡Joder! En el punto más bonito, ¿eh? ¿Te habíamos dicho que te queremos o no? ¿Te lo habíamos dicho que te queremos mucho o no? Hombre, es que sois los mejores. Que... Joder, qué calorón, ¿no? Tía, qué alegría nos has dado. Oh. Energía gratis de ahora. Tú dale. Dale. Pásalo bien. Que vaya súper bien.
Está diciendo membrillo, te quiero. ¿De verdad te he dado subidón? Qué bonito. Hola. Hola. Hola, tú, ¿por qué? ¿Qué haces tú por aquí, linda? Bonita. Qué tía. Que se escucha todo. Vamos. Vamos. Muy bien. ¿Sabes que está súper cerca la otra? Vale. Vamos. Te haces la carrera. Vamos. Vamos. Y se mea la tía. Ay. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti, a ti. Venga, la tía, fuerte. Sí, fuerte. Fuerte tú. Esto es la muerte a pellizco. Vaya, para allá. Buenos días. Buenos días. Buenos días desde Jaén.
Ja, dice. Hola. Hola. ¿Tanto queda? Un poco, ¿verdad? Menos. Menos. Menos de la mitad, ¿eh, chicas? ¿Algo han dado? Ha salido por ahora. ¿Desde el avituallamiento? ¿Algo bueno, hecho? ¿Vas a seguir? Voy a seguir hasta el avituallamiento. Qué tía. Bueno, por lo menos hay un ratito. 5 kilómetros voy a hacer. Me van a salir. Venga, que vaya muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, te saca bastante, ¿eh? No, yo tengo prisa, déjalo. Déjalo. Y va muy rápido. Está hecho máquina, cabrón. A él le he grabado en vertical. ¿Tú quieres también vertical o qué? ¿Eh? ¿Tú quieres vertical también? Tú ponme como tú quieras. Después me hace lo que tu filtro y arregla. ¿Qué hace, sí? Ese ha puesto exquisito. Vamos. Campeona eres, coño. Bueno, ¿y tú? Está precioso esto, ¿eh? ¿Te va mucho hasta arriba? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí queda, sí, 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 sí. ¿Has llegado bien tú arriba, no? Sí, no, no he llegado arriba. ¿No? Voy a hacer 5 kilómetros solo. Nada. Que la rodilla me duele. No, no estoy jodida, estoy bien. Pero no me quiero hacer daño. La salud lo primero. Es que yo me cuido más de lo que... Sí, sí, hay que cuidarse. ¿Os cuidáis vosotros? Sois muy bestias. Hay que cuidarse bien. Claro, yo no me quiero hacer daño. Yo quiero todo el verano de bici. Pues yo no voy a hacer nada este verano, te lo digo. Es que no me la voy a jugar por una carrera que no he preparado, que he venido aquí de rebote. Yo no me la juego, yo quiero... Queda bien las vacaciones, no quiero empezar las vacaciones con dolores. Quiero vivir, disfrutar a tope. Cuidado, tú a lo tuyo. Está precioso, ¿eh, sitio? Ve, estás aquí tú también. Vamos juntitas. Qué guay. Vamos, ve, aprieta un poco, que se te va. Ya no se me va, que ahora toca atrás ya. Vaya calor, qué pasada. Qué bonito. Bonita tú. Qué bonita. Bonita tú. Wow. Vamos.
Ya. ¿Tienes calor? No, sí, es el sol, me da miedo. Ahí abajo un poco. No, no, sí, ya vengo de abajo yo. Vale. Dale, dale. Disfruta, Bea. Venga, vamos. Precioso. Me alegro de veros. Venga. Uy, cuánta gente. Ey. Va a salir en mi reel. Hice solo la primera. Y ya no pudiste más. Podría haber podido, pero no me quiero joder la rodilla. Venga, vamos a ver. Dale. Hello. Madre mía. Qué sacrificio. Vale. Siempre así en la desesperación. Vale. ¿Ves que soy rápida? Aquí estamos, última subida. ¿Tú vas solo? Sí, por ahí atrás viene. ¿Tu compañero? Sí. Gracias. Gracias a ti. Sí, hay que girar. No, no, pero vas bien ahí porque hay un caminito. Y ahora sigue la baliza esa. Es que alguien la había arrancado. Hola. ¿Tú también llevas toda la vida yendo a contracorriente? Pues sí, un poco sí. Aunque me dejé llevar por el reggaetón. Por el reggaetón se me deja llevar. Eres una niña de internet. Sí, ¿hola? Niña de internet. Soy una niña de internet. Buenas. Claro. ¿Has trabajado tú, Antonio? Sí, claro. Niña, gracias. A ti. Pasa. Vamos. Yo no tenía que haber subido tanto porque yo no sabía que había subido tanto. Uf, me está costando bajar muchísimo más que... Pero muchísimo más que subir. Menos mal que no he subido más. Ay, ay, ay. He subido justo lo que iba a decir. Lo que había dicho. 5 kilómetros. Ida, o sea, 2,5 ida, 2,5 vuelta. Y me está costando bajar. Y sé que todavía me queda un tramo de bajada que va a ser duro para mí. Me da miedo la rodilla. Hola. A ti. Que vaya bien. Toda la noche me la paso soñando contigo, como me duele la rodilla. Mirando tu foto, pensando en nosotros. Como me toca cuando estoy contigo. Oh, oh. Wow, queda mucha gente todavía, subiendo. Tengo que dejar paso. ¡Hombre! Estamos para pocas tomas, pero bueno. Vas muy bien, vas muy bien. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Cecilia. Buah, te va a encantar, ya verás. Gracias. Es precioso ahí arriba. Precioso, te va a encantar. Venga, ¿cómo estás? ¿Mejor ya? Sí, bueno, estoy como el viernes, pero... Nah, tú dale, dale, dale. Ya hablamos luego. Que vaya muy bien.
qué bien he hecho en ponerme la chaqueta. Porque tanto tiempo al sol, y un montón de rato al sol, me habría quemado, ¿eh? Aunque esté pasando calor, pero yo no me quemo. Buah, me ha encantado el día. Y he hecho deporte. Ánimo. Ánimo a vosotros, que os queda mucho. Os queda un paredoncín, ¿eh? Vale. Tengo unas ganas de llegar a la pista, porque de verdad me duele la rodilla, ¿eh? Parece que ya han pasado todos, así que voy al avituallamiento. Ya queda un kilometrito y medio, nada más, andando por pista, que ahí no me va a doler la rodilla. Así que solo quería ver si había renacuajos. Vamos para abajo, ya suavecito. Ya no me da miedo la rodilla, porque así sí puedo andar bien. Así sí. Y ya me sé el camino hasta abajo, que sé que es suave. Así que todo perfecto. Y he podido ver las vistas desde arriba porque he subido, ¡buah! Hasta... He subido un montón. Yo, vamos, si lo llego a saber que me iba a doler tanto la rodilla al bajar, no habría subido tanto. Por mis narices, que he hecho mis 5 kilómetros de deporte. Buenos son. Qué bonito. Ah, había más gente. No eran los últimos esos. A lo mejor hay más gente. Eso sí que lo querría yo. Eso sí que lo querría yo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis por aquí? No encontramos nada. Estábamos aburridos. Y os habéis venido. Yo hago una huertecilla por el campo. Muy bien. Ah, pero ¿habéis salido ahora del avituallamiento? No, que hemos salido ahora, llevamos desde que hemos salido en la salida. ¿Estáis todos locos? Aquí estamos, 17 kilómetros. Muy bien, muy bien. Entonces ya he subido hasta que se ha puesto ya a escalar la gente. Pero 5 kilómetros me van a salir. Lo que habíamos previsto, es que me habéis engañado. No, porque así lo hemos liado. Ya lo sé, os habéis liado. Muy bien. Pasadlo bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Tú no eres la amiga de Valentina? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y Valentina no? No, Mari no. ¿Uruguaya? Sí. ¿Las dos? Las no. Amigas de Valentina. ¿Sí? Que habéis venido de Uruguay. Nos llaman las amigas de Valentina. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas tú? Cecilia. Luego nos vemos en el campamento, ¿vale? Gracias. Vale. Dale. Bueno, pues ahora me toca ir al avituallamiento, coger el coche e irme al campamento, a ver si veo llegar a meta pues algún amigo y eso. Y mientras voy a ir haciendo la película. Así que me despido ya. Y nada, que me ha encantado esta ruta, me ha salido perfecta. Estoy súper contenta. He socializado un montón, es decir, que he hecho un montón de amigos bonitos. Y ahora me despido aquí en las... Anda, hay cerecitas. ¡Hay cerezas! ¡Oh, cerezas! ¡Uy, qué bonitas! Aquí, en las rositas estas lindas. Bye, bye. Viene más gente.